Una madre se siente extraña semanas después de dar a luz. Vuelve al médico y se hace una ecografía. Elise era una chica muy trabajadora que laboraba en una transcurrida cafetería en Sydney, Australia. Una tarde, un hombre muy atractivo llegó a comer y ella decidió atenderlo. Cuando lo miró, no pudo evitar quedar hipnotizada con sus ojos increíblemente azules. Fue amor a primera vista. Cada vez que el hombre llegaba, Elise corría a atenderlo. Se sentía inevitablemente atraída por él. Sus compañeras se burlaban de ella. Le decían, un hombre así nunca va a prestarte atención. Pero para ella lo importante era poder atenderlo. Con eso era suficiente. Después de un tiempo, Ben, el caballero de ojos azules, le ofreció empleo como cuidadora de su casa mientras él estaba de viaje. Ella aceptó sin dudar. Cuando el hombre volvió, traía un regalo para ella y la invitó a una cita esa misma noche. Las cosas se desarrollaron rápidamente. Estaban tan atraídos uno hacia el otro que iniciaron su relación inmediatamente e incluso comenzaron a hablar sobre qué querían en una relación de pareja. Ambos tuvieron confianza de decirle al otro cuántos hijos querían tener y qué sexo deseaban que fueran. Habían pasado apenas 3 meses desde que comenzaron a salir cuando Elise comenzó a sentirse enferma, cansada, con mareos y náuseas. Habló con Ben y decidieron hacer pruebas de embarazo para descartar esa posibilidad, pero para su sorpresa dio positivo. El embarazo transcurrió sin mayores problemas. Ambos estaban emocionados, aunque todo había transcurrido mucho antes de lo que habían planeado. Cuando su hija nació por cesárea, la felicidad embargó a la familia. Era una criatura hermosa, sana, de ojos azules y rizos dorados. Pero algo andaba mal después de algunas semanas. Elise empezó a sentirse muy mal, débil, mareada, agotada como si estuviera atravesando una gripe, pero tenía muchas náuseas. Pensó en la posibilidad de estar embarazada, pero apenas habían transcurrido 6 semanas desde el nacimiento del bebé. Por más que los padres intentaron bromear con esa posibilidad, decidieron asegurarse de que no fuese así. Pero para su sorpresa, cada una de ellas salió positivo. Elise y Ben fueron de inmediato al médico, y en la primera ecografía surgió algo inesperado. Estaban esperando gemelos. La familia había aumentado rápidamente. Elise no entendía cómo había ocurrido tan rápido, si había estado usando un método anticonceptivo natural, amenorrea de lactancia, en el cual se amamantaba exclusivamente a tu bebé sin usar alimentos suplementarios, solo con leche materna se detiene la ovulación y la menstruación. Este método es bastante efectivo. Menos de 2 de cada 100 mujeres quedan embarazadas usándolo, y Elise fue una de esas mujeres. La vida de la pareja cambió rápidamente, al tener que atender a 3 bebés al mismo tiempo, pero supieron ingeniárselas para salir adelante. Pero esta historia no es la única. Muchas mujeres quedan embarazadas antes del primer año de otro embarazo. Sally y su esposo tuvieron a su primera hija algunas semanas antes de lo previsto. Al principio fue muy difícil para Sally, porque no producía leche. Por más intentos, Sally tuvo que alimentar a la niña con otro tipo de leche. Pero en su caso, como la lactancia materna no funcionaba, la menstruación empezó a aparecer. Sin embargo, creyó que, como la bebé solo tenía 3 meses, no había mucha posibilidad de quedar embarazada. A los días empezó a sentirse mal, algo enferma, pero sabía que no era cansancio ni una gripe pasajera. Así que se realizó algunas pruebas de embarazo y contra lo que ella esperaba, todas marcaron positivo. Estaba sorprendida por lo rápido que había vuelto a quedar en estado. Miraba atónita la prueba, pero al mismo tiempo le embargaba un sentimiento de felicidad, al igual que sintió cuando supo que esperaba a su primera hija. Aunque la ansiedad lo estaba ahogando, de solo pensar en más noches sin dormir y de la demanda de 2 bebés al mismo tiempo la preocupaban. Su esposo también estaba sorprendido, pero decidieron hacer cambios drásticos para poder asumir el gran reto que se les venía. Se mudaron al Reino Unido, a pocos kilómetros de los padres de Sally, quienes estaban muy emocionados por tenerla cerca de ella y sus nietos. Ese segundo embarazo fue, a diferencia del anterior, mucho más fácil, y después de que su primera hija cumpliera 1 año, nació su hermanita Ruby. En este caso, Sally sí pudo producir leche y amamantar a su hija con facilidad. Ahora Sally y su esposo estaban completamente dedicados a sus pequeñas hijas, pero vive una vida muy ocupada ya que ambas niñas son muy demandantes, así que estos jóvenes padres no están cerca de tener los días libres. Ser padre es una labor muy importante que requiere de mucho tiempo y energía, por lo tanto, cuando tenemos a un pequeño recién nacido, debemos ser muy cuidadosos. Ahora cuéntanos tu opinión. ¿Qué hubieses hecho si tienes 2 embarazos seguidos? Esto es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.